Ah, mirá quién tenemos acá. Ya sé dónde nos quedamos, ¿eh? Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Estamos en Fallout 4, modo supervivencia, capítulo 29. My God, nos quedamos en un momento del juego bastante loco. Una cantidad de personas me intentó convencer de que, sin dudarlo, me alié con esta gente, con los del instituto. No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil el asunto. Vamos a ver qué tiene para decirnos. Imagino de que más gente, parte de ellos... Voy a robar cosas de acá. Van a explicarnos un poco, a ver cuál es la ventaja, cuál es la idea de esta gente. A ver si nos permiten, si nos llegan a convencer. Yo creería que no. Yo voy muy con el culo apretado. Oh, reflejos en tiempo real. ¿Qué te parece? Stalker, ¿cómo estás? Today is the day, ¿eh? Nos deben empezar a agarrar cosas, porque en cuanto los mate a todos, todo esto será mío. Parece que no hay problema si hackeo esto. ¿Por qué pantallas redondas? Pero qué poco práctico, loco. Wow, no he podido. Se dice Oli, no se dice hola. Oli Motion, así. Andrew, ¿cómo estás? Contraseña de la terminal de Joan. Lo deja acá anotado al lado del... Mirá. O sea, esto está a propósito acá, ¿eh? Para que yo lo lea. Es parte de su plan. Qué loco. A ver. No sé si se llega a leer con la calidad en la que está el directo, si llegan a leer esto. Sí, así. Exactamente. Fernanda modo on. Wow, ya tenía más de 100 años, qué loco, ¿eh? Wow. Estimaban de que llegara a los 200 años con los implantes que le pusieron. Kellogg es un testamento viviente del ingenio y la superioridad del instituto. No sé por qué todo me suena a que intentan, se esfuerzan por caerme mal. Informe de situación. Nada, notas personales, a ver acá. La espera continúa. He dicho que Kellogg está desconectado. Esto cuando lo maté, seguramente.
Estado normal. Kellogg, esperanza de vida mejorada. A ver. Esto ya lo leí. Sí, ¿no? Forma de situación. Ah, claro, estoy retrocediendo, qué tonto. Proceso directo apagado de SIMS. ¿Y esto? ¿Me deja entrar? ¿Qué me decía? Verá, disculpen, que no leí. Abajo decía algo y no leí. Para hacer esto. No autorizado, requiere el código director. Ah, ok. Eso. Apagado de SIMS. Apagado de todos, me imagino. Apagado de todos. O sea que desde esta terminal puedo apagar todos los SIMS de la Commonwealth. Es un buen dato, ¿eh? Encima se ve todo tan inmaculado. Esto parece un dojo en Warframe. Esto más bronca me da porque esta gente está tan bien comparado con los que están afuera. No sé, parece que le importa tan poco las cosas que están pasando que esperan que empaticen con ellos. Le voy a afanar cosas de bronca, le voy a empezar a afanar cosas. Y otras carpetas. No me sirve para nada, pero... Tienen duchas. O sea, están muy, muy bien. Acá está él. Vamos a seguir explorando por acá. Parece tener mucho más acá, ¿eh? No sé si tengo que hablar con él para desbloquear más cosas o puedo... Ah, no puedo subir yo desde mi cuenta, mira. Un momento, para abajo, ¿qué hay? Oh, tiene un árbol con hojas verdes. Es tan tentador. Es Hola. Un honor tenerte aquí, señor. Es un honor. No te imaginas lo aleccionador que es estar en tu presencia. Wow, está programada para hacer una... Iba a decir que por qué tienes la pierna roja, pero me acordé por qué. Ay, Dios. Hola, abrí la puerta mágica, ¿ves? Soy un hacker. Puedo hacer lo que yo quiera. Casi está. Solo tengo que reforzar este servo del motor principal. Es la tercera avería del motor principal de este mes. Por lo que a mí respecta, tengo ganas de que retiren esos modelos antiguos de una vez. Pues no sé. La mayoría de ellos han durado mucho más de lo esperado. En mi opinión, están bastante bien construidos. Eso está claro. Saludos, señor. Pero bueno, quiero ver cómo sale esa tercera generación. Ya está. Todo listo. Unidad, puedes volver a tus obligaciones. Gracias de nuevo. Por supuesto. Informe de estado. Todo en orden. Wow. Funcionando a pleno rendimiento. Acá son tan bonitos y tan respetuosos y me cagaron a tiro afuera. Wow. Wow, este lugar es enorme. A ver. Tal y como tú diste vida a padre, él nos la dio a muchos de nosotros. Todos ellos saben de que yo soy el papá del papá de ellos, básicamente. Hola. Estamos deseosos de trabajar contigo. Todos son muy, muy respetuosos. ¿Es cierto que ya no fabrican el suplemento alimenticio 77? Es correcto. Es mi favorito. ¿No podemos mantenerlo un poco más? Estaré encantado de trasladar tu petición a la División de Biociencias. Mientras, ten la bondad de disfrutar de otro de nuestros suplementos alimenticios nutritivos y sabrosos. ¡Quiero el suplemento 77! Lo siento, señor, pero ese suplemento ya no está disponible. Máquina inútil. ¡Has venido! Me alegra que lo consiguieras. ¿Qué le faltas el respeto al robot? ¿Ves? A esto se refiere la cantina siempre está el ferrocarril. Abierta. ¿Te apetecen unos alimentos procesados? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dispongo de una nutritiva y sabrosa selección de suplementos alimenticios. El suplemento 7 es muy popular por su sabor picante, mientras que el 91
Es nuestra nueva incorporación. Pues puedo ver exactamente. Voy a embotellar al instituto. Paquete de comida al instituto. No voy a comer nada de esta gente. Pero si te soy sincera, ¿qué iba a hacer en un día libre? No sé. ¿Qué sueles hacer cuando tienes un... A ver, desde mi punto de vista, el instituto no es tan malo como dicen. Eso lo estamos viendo. Más de lo mismo, creo. En fin. Eso lo estamos viendo, Stalker. Tienen que convencerme a mí. Tienen que convencerme a mí. La charla de la doctora Orman sobre la fusión en frío ha sido toda una revelación. ¡Oh, buenísimo! Las sillas están buenas, ¿eh? Solo por eso me voy a ir a ir con ellos, a liar. Tanto me costó. ¡Se paró la silla! ¡Qué inteligente es! Se nota. Biociencia. ¡Wow! Para mí la hermandad del acero es la peor. Para mí también. La hermandad del acero de las que están acá, o sea, sin contar con el instituto, es la peor. El problema es que hasta ahora no me están convenciendo de que han intentado usar los mejores métodos que tienen a mano. ¿Cuándo vas a hablarme de esa misteriosa fase 3? Sabes que no puedo hablar de eso. ¿Qué pasa? Tiene un... El doctor Watson puede ser algo paranoico con las normas y las leyes. ¿A qué se refieren con la fase 3? No se aprecia ninguna reacción al compuesto K14. Empezaremos la siguiente prueba. Esta vez, la dosis será mucho mayor y es probable que los efectos secundarios sean más intensos. ¿Sentiré algún dolor? Sinceramente, no lo sé. A ti te corresponde averiguarlo. Ahora espera. ¿Qué le estás haciendo? Ya está. Hecho. Puedes volver a lo tuyo y no olvides registrar detalladamente todos los síntomas que experimentes. Espero resultarte un sujeto de pruebas útil, doctor. Ajá. Ok. Nos honra darte la bienvenida. Tanta tecnología aquí avanzada y aún no somos capaces de curar un simple catarro. La verdad. Cuando te hayas instalado, me gustaría hacerte una evaluación física, pero no hay prisa. A ver. ¿Eres el doctor de aquí? Aquí todos somos doctores, pero si querías decir el médico, sí. Soy lo más parecido que hay por aquí. ¿Qué tal si te dedicas un tiempo a sentarte, tantear el terreno y esas cosas? Hasta entonces ven a verme cuando necesites que te cure. Realizaremos esa evaluación cuando te veas capaz. Cuídate, si no tendré que hacerlo yo. Me siento tan sucio al lado de ellos. El ferrocarril está en un punto intermedio. Bueno, dame tu opinión sobre el ferrocarril con respecto a lo que ellos dicen del instituto. Porque ellos lo tintan como que es el mal encarnado, al menos para ellos. Requiere un terminal. A ver si puedo abrir esto. Porque ahora mi duda es... Uy. Mi duda es, ¿realmente son... tienen algo de... algo que se rescate de bueno esta gente? Porque todo el mundo lo tildan de los malos realmente. Entonces, o lo hicieron tan mal allá arriba. Porque para tener en teoría buenas intenciones, nadie habla bien de ellos. ¿Por qué lo hicieron tan mal? Voy a robar esto de bronca. Me dejan recoger cosas desde el primer momento. O sea, están muy confiados en que yo... El juego está muy confiado en que yo voy a decir... Ok, sí, tienes razón. Me quedo con el instituto. Ilusos. Bien. Padre ha realizado cosas extraordinarias. Yo no existiría de no ser por él. Es que habla como una trola. ¿Esto para qué es? Sistemas avanzados. El ferrocarril solo y solo quiere proteger a los Synths. A los demás no les interesa, ¿ok? Pero es porque según ellos los Synths acá son maltratados. Y si la gente del ferrocarril son Synths, eso está demostrando de que tienen conciencia. O sea, tienen... digamos, sentimientos. No parecen estar programados para fingir de que tienen sentimientos. Lleva con eso más de 2 horas. ¿Qué estará probando? Nada. Ya lo hace solo por amor al arte.
Hola. ¿Sí? Oiga. Espero que tú y padre recuperéis el tiempo perdido. La familia es importante. La familia es importante. Eso decirle a tu padre, entre comillas, porque... Me pica la nariz. A ver, parece que le da un poco igual el hecho que yo haya venido. Evan. Si aún no te lo han dicho, el horario de reflexión es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Sorry, Evan, no quería apuntarte. No pienses mal, amiguito. A ver acá. Registro de acceso. Investigación, revisión, bla bla bla. Ok. Normativa actualizada. Asignar las armas cortas al personal. Para aumentar la seguridad, tienen prioridad sobre los procedimientos habituales para permitir que los científicos del instituto lleven armas de fuego. O sea que si yo empiezo a atacar acá, todo el mundo me va a querer atacar. Ok. Bueno. Ok. Notas personales. Impresionante ver hasta qué punto no se hace más caso a las normas instauradas para asegurar nuestra seguridad. Insiste en que siga con la batería de prueba del niño Sin, quejándose de las violaciones de seguridad. A ver, Cero RC, ¿cómo estás? Dame un abrazo. Mamene. Los Sin tampoco sufren ningún mal por estar con el magistrado. Por lo menos no lo parece. Entiendo que el instituto vea a los Sins como herramientas. Claro, es como los Tenos con los Kabat o los Kubro. Pueden poner que podamos interactuar y hacer animaciones que le acariciemos y demás, pero lo que nos interesa es los buffos que nos dan, así que da un poco igual que intenten parecer seres vivos. Ya que fueron creados para ser herramientas. Correcto, yo lo que voy es que si existe un movimiento creado por los Sins, o sea el ferrocarril, donde se quejan de la esclavitud y donde se quejan de... Bueno, eso deberíamos averiguarlo acá también. Donde se quejan de que ellos son maltratados y mal usados. Entonces, una de dos. O fueron estúpidamente programados para tener ese sentimiento de nos están usando. O realmente tienen ese sentimiento y esta gente está pasando por alto. O sea, más allá de que fueran robots. Vimos, por ejemplo, en el propio Valentine que... es un robot súper antiguo, pero tiene una personalidad recontra marcada y... Uy, granadas. Para mí... Yo no podría tomarme a Valentine como un simple robot. No podría ir a matarlo o a tratarlo como una herramienta. Bueno, en realidad, dadas las mecánicas del juego, sí, ¿no? O sea, lo llevaría conmigo para que cargue más cosas y que abra cerraduras y eso. No, que hackee. Creo que hackea terminales. ¡Oh! Acá están practicando, y no me jodas que están practicando contra Sims. Sería muy HP. O sea, lo que voy a es que el juego en todo momento me mostró los Sims como un enemigo, pero ahora me muestra una faceta de los Sims, con el ferrocarril, donde ellos tienen, o al menos algunos de ellos, tienen la posibilidad de razonar y de cuestionarse su existencia. Cuando un ser vivo o no puede cuestionarse su propia existencia, entonces estamos hablando de un ser inteligente, más allá de quién lo creó. Y ese más allá de quién lo creó significa... Uy, esto no puedo cruzarlo, ¿no? Oh, parece peligroso. Significa de que tiene derechos de existir y de no ser manipulado. Eso lo verás más adelante. ¿Tienes el DLC Far Harbor? No, no lo tengo. No me digas de que me están vendiendo pedazos de historia importante del DLC. Bueno, este no me dejan usarlo. Discúlpame, ¿doctora? Ah, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Ya estás aquí? Sí, sí, sé quién eres. Todos lo sabemos. Seguro que padre estará muy contento de tenerte aquí. Pero confío en que eso no interrumpa nuestra labor. La bala en la cabeza va a interrumpir tu labor. ¿En qué estás trabajando? Sistemas avanzados, proyectos especiales. ¿Has visto ya al niño... Synth?
Llevamos mucho tiempo trabajando intensamente con él. Ah, antes de que se me olvide, enséñame tu Pip-Boy. Me han pedido que le instale un chip de cazasynths. Órdenes de padre. Te han dado acceso ilimitado con la posibilidad de entrar y salir del instituto cuando quieras. Esto me sabe raro. Parece innecesario. Esto me sabe raro. No lo quiero. Me parece bastante innecesario. Te aseguro que es necesario. El repetidor es el único acceso a la superficie que tenemos. Yo acabo de crear un aparato para entrar acá sin su ayuda. Solo tú dispondrás de este tipo de acceso. Como mínimo, debería servir para demostrar hasta qué punto padre confía en ti. Bien, si no hay nada más, necesito volver al trabajo, de verdad. Informe de Barra. Háblame del personal de tu división. No tengo claro qué puedo decir. El doctor Watson es el científico jefe en proyectos especiales. Sí. Es, ¿cómo lo digo? Muy organizado y conciso. La doctora Orman es la más joven entre los científicos del instituto. Y es todo un prodigio en temas de física. Sí. Y ya está, ok. No te voy a dar mi Pip-Boy. O sea, yo me creé un aparato para entrar acá. Así que no necesito que ahora ustedes me ayuden. ¿Qué tenés acá? ¿Qué tenés acá? ¿Qué me estás ocultando? Uy, mira. Adictor me llevo. A ver qué dicen. Si tienen conciencia de sí mismo, ya deberían tener los mismos derechos que cualquier persona, digo yo. Buena pregunta. Si tienen conciencia de sí mismo y evidentemente no son peligrosos ni buscan hacer el mal, me refiero a la gente del ferrocarril, creo de que se merecen mínimamente ser escuchados y no veo por qué no, ¿no? Es como... Por eso me gusta la... Me estoy robando cosas mientras filosofo con ustedes. Filosofo. Por eso me gusta la comparación que hace el ferrocarril con la esclavitud. Porque esto es básicamente como la época donde la gente de color era tratada como algo inferior. Como herramientas de trabajo y ya está. Hoy es el octavo día de la prueba 6. A ver. La semana pasada fue productiva a la par que agotadora. Deberíamos hacer un descanso después. Binet ha realizado un trabajo espléndido con la red de la personalidad. Es casi demasiado bueno. Las respuestas son casi idénticas a las esperadas. Algunas son las más realistas que he visto jamás. Eso sí, no es el verdadero Sean. No contiene ninguno de sus recuerdos. Ese sería un paso muy grande, incluso ahora. Creo que al equipo empieza a afectarle. Sé que ese pensamiento me ha invadido una o dos veces. Durante unos segundos, te olvidas de que no es un niño de verdad. Aún así, creo que deberíamos confinarlo en el laboratorio de momento. Soy consciente de que su presencia inquieta a los demás. Oh, shit. Si fuera algo más arrogante, lo consideraría una señal de éxito. Ah, mirá lo que acabo de decir. Me lo dice en esta cinta. ¿Qué dicen? La historia de SDLC habla más de la historia de nuestro querido Valentine. Oh, me tienta. Completa misiones del instituto y verás el punto de vista del instituto. No quiero hablar mucho por el tema del spoiler. Oh, de acuerdo. Flor, ¿cómo estás? Me extrañaron, vi. De Dallé. Che, en esa cinta acaban de... darme un poco de luz al tema de la personalidad, de lo que acababa de decir. Por más que tengan algunos synths como los del ferrocarril, entonces quizás la conciencia de existir o no puede que sea artificial, capaz ni siquiera sea una conciencia, simplemente una programación de personalidad que tienen. No sé si me explico, ¿no? Como... ellos están creídos de que tienen derechos. Recuerda, realmente porque fueron demasiado bien programados, como dijeron en esta grabación, que le está asustando el hecho de que son demasiado reales. Me gustaría pasar acá. Ah, no puedo pasar. Bueno, a ver. Voy por un café, no empieces la fiesta sin mí. Bueno, apúrate. Bueno, a ver. Les estoy dando oportunidades para que me demuestren
su punto de vista, ¿ok? ¿Con quién de acá tengo que hablar para hacer misiones para ellos y ver el punto de vista justamente de esta gente? Lo malo de ferrocarril es que solo se preocupan por los synths. Los demás valen caca. Bueno, sí, pero ¿cuál es el punto de vista de los Minutemen? ¿Se preocupan por los humanos menos por los synths? ¿No? ¿Cuál es el punto de vista de la hermandad? ¿Una armadura? ¿Para qué la quieres? Para matarte, perra. O sea, ese es el tema. O sea, cada uno se preocupa de los suyos. Es algo normal, al fin y al cabo. Debo admitir que la tercera generación de synths no es moco de pavo. ¿Puedo usar tu computadora? Bueno, me lo estás usando ahora, no quiero ser mal educado. Bien, vamos a ver, quiero ver la cosa esta que está en el medio. ¿Es un ascensor o es un adorno y nada más? Me pinta de hacer algo. Hola. Hola. ¿No es esto maravilloso? ¿Sabes lo que sería maravilloso? Robótica, a ver, un momento. Recuerda minimizar el consumo de energía innecesario. Puedo decirte el punto de vista de cada una de las facciones. Sí, hazlo. Si no tienes spoilers, si no me tiras spoilers, dame el concepto exacto de cada facción. Seguramente sea un fallo del sistema nervioso. El software de control motriz debería actualizarse. Si fuera solo tics en una extremidad. Si vas a soltar uno de ellos, los exagerados sobre sensibilidad artificial humana con alma, ahórratelo. Por ahora he oído suficientes. Joder, hasta podría apuntarlos de memoria. Wow, qué detalle, por favor. Me alegro de verte. Acá están los huesos con las venitas, mirá, y están creando. Están creando los órganos. ¡Qué detalle! ¡Qué bien hecho está esto! Somos gente de ciencia, no filósofos. Más te vale grabarte los huevos. No sé si lo has notado, pero he aumentado el grado de reacción de los synths. ¡Qué carajo! De acá nacen. ¡Qué bien hecho que está esto, por favor! Procesamiento. El proceso automatizado de creación de synths no debe ser interrumpido. Sí, con razón hay demasiados. O sea, están sacando synths a patadas. Acá hacen los huesos y las venitas. Y luego lo trasladan a hacer la carne. Y luego lo meten en la sopa esa. ¡Qué buena idea, loco! A ver. Los Minutemen son los buenos de la historia. Ellos se preocupan por el pueblo. No importa si es necrófago, si o humano. Oh, ok. Ellos serían el punto, el lado bueno. De acuerdo. Me encanta esta sala. Está muy bien hecha. Me presenta bien ahí la tecnología de ellos. Con los Sims de tercera generación hemos mejorado. El instituto quiere ayudar al pueblo, pero por diversos motivos. Pero por diversos motivos hay desconfianza. El instituto quiere ayudar al pueblo, pero... Doc, has llegado en un momento trascendental. ¿Sí? Nuestros synths de tercera generación son un avance que culmina siglos de investigación. No exagero al decir que son superiores al ser humano en prácticamente todos los sentidos. ¿Eso no es peligroso? ¿Superiores en qué sentido, amigo? La lista de mejoras es exhaustiva. Podría pasarme una hora recitándola si no acabaría. Imagina lo que podrías lograr si pudieras vivir sin miedo al hambre o a las enfermedades. Imagina lo que podrías crear si fueras capaz de emplear cada instante de tu vida como creyeras conveniente, sin tener que dormir. Lo dicho, un momento trascendental. Wow. Max, en mi opinión, la programación de los synths debería depurarse algo más.
A ver. El ferrocarril solo quiere salvar a los Sims, pero a los demás no les interesa lo que les pasa. Que me, no sé cómo me convencieron. Se fueron tan... Tenían tanta razón, me parecía a mí, cuando dijeron de que... Hola, saludos. De que estaban usándose como esclavos. Que fue a estas pantallas redondas. O sea, toda la tecnología se les ocurre hacer pantallas redondas. Actual. Próximo proyecto. ¿Qué? Acceso remoto. ¿Esos cazasins tienen que deambular por los vestíbulos? A ver. La manada del acero son similares a tener la mentalidad: si no puedo controlarlo, lo destruyo. Sin importar lo que esté en medio. Sí, la hermandad no me cae bien, sinceramente. Lo único que tenían de bueno era que las navecitas. Bate es una facción muy militarizada en su... Sí, soy yo. Está muy bajo el volumen de la voz. Por los problemas que nuestros Sims te hayan podido causar en las medidas. Obviamente a ellos no se les podía desvelar tu identidad y tienen unos protocolos muy claros de protegerse y velar por los intereses del Instituto. Muchos los diseñé yo mismo, pero no para causar los problemas. Yo lo haré. Entonces te quedarás con nosotros. ¿Qué? Está como tartamudeando el buen hombre este. Perdóname, sé... Bueno, comprendo que sea algo personal. Es que significaría mucho para Sean. Si necesitas algo, sobre todo si atañe a los Sith, házmelo saber, por favor. O sea, los otros Sith me atacaban porque... Porque no me reconocían como el hijo de Sean, pero si me llegaban a matar, ¿qué? El anterior Elder fue uno de los mejores. ¿El de Fallout 3? El acero de armadura, Emo, no te olvides del acero de armadura. Otra cosa buena de la hermandad del acero. Oh, es verdad. Igual, ellos tienen la T-60. La T-60 yo puedo conseguirla en el juego sin estar con ellos, ¿eh? Y miren. Todas las solicitudes de mantenimiento deben enviarse a la división de instalaciones. Qué feito que es, por favor. Bueno, creo que he visto casi todo lo que tengo que ver, ¿no? Ya estamos. Ayudar al proyecto Pureza. Primero hay que entrar a afanar. Eso es principal acá. ¿El de ahora ya lo conoces? ¿Te referís a Marston o algo así? Como que más que explorar, estoy buscando todo el tiempo algo raro. Parece que necesito grabadora. Necesito encontrar algo que esté ahí acá desubicado para decir, ah, no, me están ocultando algo. Ahora sí los mataré a todos. Maxon. Ah, ok. Sí, he hablado con él. Bien.
No debía entrar ahí, pero estoy dentro. Espero que esto no sea nada más. Wow. Esto está muy abandonado para ser parte del instituto. ¿Qué pasó acá? Cerrado. ¿Por qué ocultaban este lugar? Estoy sincero, realmente no estoy esperando por afanarle cosas, sino por esto. Es como que estoy intentando convencerme a mí mismo de que voy a encontrar algo que los incrimine. Un poco tonto, porque hasta ahora se están presentando como buena gente, pero no sé, no me cierra las cosas. Mucho adictol, ¿eh? Mucho adictol. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué esta seguridad? Ah, eso cierra acá. Es para... para purificar esto o algo así. Mientras no encuentres un más jet. Ay, Dios. Le tiene que romper eso, ¿no? Si tengo que escoger una facción, me quedo con el instituto, ¿ok? ¡Oh, no! Dios, no me di cuenta, no miré mi barra de vida, no me di cuenta que sacaban tanta. Oh. Bueno, igual, vamos a ir directamente ahí. Ahora me doy una intriga, ¿qué carajo están ocultando ahí? ¿Qué carajo están ocultando ahí? Y no morí por una mina, ¿eh? No pisé una mina. Estoy orgulloso de ello. Voy a aparecer donde está el viejito, supongo. Wow, qué buen rifle. Qué buen franco. ¿Qué? ¿Por qué estoy acá, chabón? Ah, ya sé por qué. Dios. A ver. Vamos el viaje. Che, tengo sobrecarga, ¿en serio? ¿Por qué? A ver, perdón. Algo que hice mal por el hambre y la sed, supongo. Una oportunidad de entrar en el instituto. Increíble. Increíble. Wow, retrocedí bastante, ¿eh? Vamos a tomar agua. Vamos a comer algo. Oh, qué mal esto, che. Vamos a comer. ¿Ya? Perfecto. Voy a dejar toda la chatarra. Uy, este mosquito, wow. It's so big. Ya estoy. Necesitamos una tonelada métrica de energía para esto. Ya hice. Va a estar en la gloria con este trabajo. Ya hice esto de activar, ¿no? A ver. Hola. Tiene que estar todo en la misma red eléctrica. Oh, no me jodas de que tengo que hacerlo de nuevo. No funcionará.
No me digas que va a ser... ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no está todo en la misma red? ¿Qué me faltaba? Creo que tenía... Creo que había puesto un poste. A ver. Energía. Conectores. Había puesto un poste por acá. Y lo había conectado así. A ver. Esto. Acá. Esto. Acá. Repetís. No, pero ahí. Si no me equivoco, el instituto te daba una ventaja. Creo que era el teletransporte. Me da igual. Me da igual el teletransporte, o sea. Puedo sacarme acá, ¿no? Puedo hacer esto. Conectar acá. Oh, sí. Y ahora puedo hacer esto. Conectar acá. Ahora sí. Trabaja con todo. Haremos todo lo que podamos. Perfecto, para. Perfecto. Situación. Tenemos actividades. No sé cuánto tardará en tocarse. Eso por no buscar una cama en el instituto. Antes de que podamos planear una estrategia, debes ocuparte de algo. Lo que te voy a contar es el secreto mejor guardado del ferrocarril. Ya es hora de que sepas lo del patriota. Me gusta el nombre. Parece alentador. En el instituto hay un hombre o una mujer. Ah, claro. Que ayuda a los Sims a escapar y a ser libres. Decenas de Sims le deben la vida. No me han dicho esto en el capítulo anterior. Hemos podido contactar con él, así que le dimos el nombre en clave de Patriota. Si funciona tu plan y logras entrar en el instituto, necesitamos que establezcas contacto. Vale, me esforzaré al máximo. Toma cifrado un mensaje que solo recibirá el Patriota. Cuando le llegue, se pondrá en contacto contigo. Hasta que establezcas contacto, y seguramente después, debes llevarte bien con ellos. Infiltrarte. ¿Serás capaz? ¿Aceptarás ser nuestros ojos allí dentro? Ah, entiendo. De todos modos, yo tengo que hacer creer al instituto, por más que no sea mi misión final, mi decisión final, de que estoy con ellos. Tom, habla conmigo. Deja ver qué hace el instituto con tu Pit Boy, pero me da un poco de miedito de que me metan algo raro. Ya sabes, ¿quién no comete el mismo error dos veces? ¿No van a hacer nada raro? ¿Me van a poner algo ahí que me rastree y después me...? Desconfío mucho de esta gente, sinceramente. Voy a tener que simplificar un poco la búsqueda. O sea que si quiero cumplir la misión para el ferrocarril, tengo que hacerle creer al instituto de que estoy con ellos. Cuando tú me digas. Bueno, ya está guardado acá. Lo vamos a repetir al menos. Vale, desde una... Vale, que ya hicimos esto. Vale, no te muevas. Tengo que fijar todas esas moléculas tuyas. Espero no dejarme ninguna. Solo hay, ya sabes, 60 billones. De acuerdo, vamos a darle caña a esto. A ver qué nos trae. Toma esta holocinta. Es para contactar con el Patriota. ¡Ah! No te preocupes. Eso forma parte del plan. Tom. Haz lo que puedas por ganarte su confianza. No lo sé, miente, última guarda antes de... Bueno, voy a buscar una cama dentro del instituto. Y haz que se la traguen. ¡Vamos! Creo que lo tengo. Fijando la señal del instituto. Consigue toda la información que puedas. De los Sims, de los planes del instituto. Encuentra sus puntos débiles. Si podemos incapacitar o destruir el instituto, habrá que aprovechar. Conecta la holocinta a cualquier terminal y el Patriota entrará en contacto. Oh, tiene que hacerlo. ¡La radiofrecuencia! ¡Ya está! Encuentra el modo de salvarlos. Solo tú puedes. ¡Ya! A lo mejor solo actualicen el sistema operativo de Pit Boy y le pongan... le pongan un Ryzen 7. Para dejar de jugar todo en verde ahí. Bien, ya estamos acá. Todo esto ya hicimos. Esta parte también está bastante abandonada, como ven, ¿eh? Bastante, bastante. Bien, avancemos rápidamente. Me preguntaba si serías capaz de llegar aquí. Tienes bastante ingenio. ¿Es la voz de Kelo? El instituto está bajo mi tutela.
Sé por qué estás aquí. Me gustaría hablar contigo, cara a cara. ¿Quieren chusmear mi ascensor? ¿Cuál es el ascensor? Hay una puerta inaccesible ahí, me gustaría saber qué hay. Mi historial de internet. Debes haber oído cada común. Cosa. A ver. Lo que debes pensar de nosotros. Stealer. Común Stealer, ¿cómo estás? Si querés el info del canal, tenés que dejarme un mensaje privado acá en Twitch. Y cuando termine el directo, te mando con la plataforma en la que jugás Warfare. Te doy la bienvenida al instituto. Esta es la borra el porno. Eliminar historial. Esta gente, el trabajo que hacemos. Llevamos más de 100 años dedicados a la supervivencia de la humanidad. Décadas de investigación, incontables pruebas y experimentos. Bla bla bla. Una visión compartida de cómo la ciencia puede moldear el futuro. Nunca ha sido fácil. Te moldear la cara, piñas. Y nuestros actos han sido mal interpretados por la gente de la superficie. Algún día, quizá podamos mostrarles lo que hemos logrado. Pero por ahora, debemos permanecer bajo tierra. Vamos a hacerlo rápidamente. Hay demasiado juego para arriesgarlo todo. Como ya has visto, arriba las cosas son inestables. Me gustaría hablar contigo de lo que podemos hacer por todos. Pero eso puede esperar. Estás aquí por un motivo específico, Sean. Muy personal. Sí, soy Estás Sean. Aquí por tu hijo. Sean. Oh, Dios mío. ¿Eres tú? ¿Quién eres? No es Sean. Sean, soy yo. Soy tu padre. Padre, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Sí, soy yo, tu padre. Estoy aquí, Sean. ¿Qué está pasando? ¿Padre? ¡Padre! Todo irá bien, Sean. Ya estoy aquí. No te conozco. Vete. ¡Padre! ¡Padre, ayúdame! ¡Aquí hay alguien! ¡Ayúdame! Por favor, Sean, soy tu padre. Contéstame. Abre la puerta. ¿Padre? ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Me quiere raptar! ¡Padre! ¡Padre, ayúdame! ¡Chao! ¡Ah, hijo de puta! Sean. Código de anulación: Cirro S923. Fascinante, pero decepcionante. Las respuestas del niño no eran lo que esperaba en absoluto. ¡Date la boca! Has de entender que es un prototipo. Por favor. Voy adelantando. Soy padre. Te doy la bienvenida. Oh, speak in English. ¿Alguien del chat sabe inglés para traducir lo que le voy a decir? Eso de cómo hacer los pasos para conseguir el glifo. Dame a Sean. Lo sé. Voy adelantando. Solo... Prometí respuesta, pero has viajado. Me alegro de conocer. Yo soy. ¿Eres tú? Sí. Vale. En el refugio. Pero luego tanto culto. Y aquí. Para ti. En estoy dando con todo. La curiosidad. De modo que sí. Ajá. Esos extraños experimentos científicos. Bueno, podría. El instituto se había matado. Pese a sus siento. Yo. Era largo el diálogo. Son. Sí, sí. Tú estás al... Soy él. No importa lo que piensen. Ah, solo. ¿Qué más? Creo que... Muy bien. Ajá. El instituto. Aquí he formado. Y ahora. Quedarme aquí, quizás... Bueno, le voy a decir que sí directamente, así ya... Sí, eso es lo que... Sé que has... Perdona, hay mucho... Vale. Haré cuanto haga falta. Me alegro. Eli, querrás y... Con eso abriré la división. Correcto, común. O sea... Es un honor. Send me... voy a apelar mi inglés así. A private messenger in the here. Violencia, please. Asuda. Help me. ¿Es una cama? No, es para sentarse. Quiero guardar acá. Si es posible. ¿Esto es una cama?
No, no dormiría en esto ni que me paguen en realidad. Esto lo desbloqueo con la contraseña. Voy a hacer solamente para que esté desbloqueado, pues ya leí todo. Ya está, gracias. En cuanto termine el directo, con la plataforma en la que juega, please. Quiero dormir en algo. Yo le mandé todo que sí, pero ahí me dijo que me iba a tocar y le dije, oh sí, hazlo. Sería un poco incesto, pero... tengo que salir al lugar este, al lugar donde estaba la... a ver, como el ascensor raro este. Ah, es por acá de hecho, o sea, por acá y para arriba supongo, a ver, para abajo, para arriba, pues nosotros bajamos. ¿Suelo limpio? ¿Tus receptores visuales están averiados? ¿No ves la mugre y el polvo? Pobrecito, decime si no te da lástima. Lucas, ¿cómo estás? Nos queda media hora todavía. No pongas excusas. Es evidente que sufres averías y pienso informar de ello. Quizás, si te desmontan, podamos usar tus componentes para hacer algo. ¡Julio! No habla. Últimamente veo mucha arrogancia por aquí, pero me traes sin cuidado. ¡Me caes! ¡Sos el primero que vas a liar un tiro! ¿Sabes lo que le pasa a la gente que delega todo su trabajo en los robots? Que se vuelve gorda y perezosa. La gente de como verdad tu mamá, hijo piensa de puta. Y trabaja de verdad. Ese es el futuro que busco. Si eso es lo que piensas, ¿por qué no lo dejas? Uy, porque somos capaces de mucho más. Pero no, todos están obsesionados con esos synths. Es un potencial mal aprovechado. De todas formas, debería darte la bienvenida. Tal vez una nueva perspectiva mejore las cosas aquí. Los horarios de invierno, what? Pero si acá no cambian los horarios, ¿qué me estás contando? I don't speak English al final. Pero qué carajo. ¿Qué idioma hablas? Se cambiaron los horarios del podcast. Ah, claro, mis horarios, es verdad. Cambiamos una hora antes, a las 8, todos los directos. Y el día del podcast es a las... son los lunes. Al final quedamos en que los lunes le quedaba mejor a la mayoría. Sí que la mayoría viene por los podcasts, entonces lo haremos el día que mejor le quede a todos, básicamente. Nada de lo que informar, señor. Bueno. Mira un casa Sins. Hola. Bienvenido al instituto. Bienvenido, señor. Tu hermana. Hola. Si precisa atención médica, acuda al doctor Polka. Quiero una cama, please. Ya dije que soy parte de... con dueño. ¡Oh! Hay que matar al dueño para usarlo. ¿Cómo es el tema? Voy a dejar de hacer sorteos de platinos en los podcasts, ¿eh? Oh, miren esto. Joder, sí. Joder, sí. Tu compañero... no, compañero Mihuasca. Yo voy solo. Yo voy solo. No, no necesito compañeros. Qué musiquita tan feliz para vendernos esta mentira. Tiene un bañito. ¿No me van a dar una pieza acá adentro? A ver quién ya jugó esto. ¿Voy a encontrar una cama acá para guardar o no? Sujeto identificado. Sé que lograrás grandes cosas aquí.
como todos. Como tu nariz. No puedo subir más, ¿eh? Esto es lo más alto que puedo ir. Voy a ir para abajo. Así es, a partir de ahora los directos se hacen a las 8. Lunes, miércoles y viernes y domingos. Con la diferencia que miércoles, viernes y domingos vamos a jugar Fallout. Y... he oído hablar mucho de ti. ¡Qué historia tan extraordinaria! Este Sin tiene nombre. Oiga. Como el primer Sin personal del instituto, intento ser un referente. A ver. Uy, puedo filtrear. Si todos los synths personales fueran tan atractivos como tú, ¿ah? Tendría uno para mí. Vaya, gracias. Me lo tomaré como un cumplido. No sé si podría ser de mucha ayuda con eso, pero me has alegrado el día con el cumplido. Ah. Ha sido todo un placer conocerte. Igual es bastante feita. Seguro que aún estás aclimatándote, así que te dejo que vuelvas a ello. No, 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 hablemos. Bueno. ¿Tenés cama? Pregunto. Queda feo que le pregunte, pero es para guardar la partida. A ver. Ah, perfecto. Ejecutado los diagnósticos, comprobado 4 veces las redes neuronales. Seguimiento. Mirá, ¿por qué a los Sims de tercera generación les gusta comer pastelitos Fancy Labs? ¡Qué locura! No sabía. Tiene una debilidad. ¿Puedo controlar a los Sims? Con pastelillos. Tiene una cama, pero no me deja usarla. Tiene dos camas, de hecho, el carajo. ¿Por qué tienes dos camas? Seguir subiendo. Ya habíamos subido, ¿no? O sea que ahora... quiero usar una cama. Vaya, hola. ¿Es otro John? Hola, señor. Hola. Hi. Oh, si crees que he hecho algo, no es verdad. Alice miente. De acuerdo. Tienen balconcitos y todo, ¿no? Qué locura. Y solamente pido algo así para los tenos. Una pequeña ciudad donde cada teno pueda tener ahí su cuarto. Y tengan balconcitos y puedas ver la ciudad de tenos. Hola. ¿Cama? No. ¿Cama? Sí, pero con dueño. Me voy a obligar a matar a alguien para tener una cama. Una cama libre. Abajo había camas, ok. Bajemos más. Vale. No se aprecia ninguna reacción al compuesto. Lo vimos. Uy, mirá, perfecto. Esta vez la dosis será mucho mayor. ¿Puedo hacer las 8 horas? Perfecto. Efectos secundarios sean más. Guardadísimo, ahora sí. A mandarle. Vamos a ir directamente al lugar este que estaban ahí ocultando. Que era. ¿Qué era? Acá hay comida. Está bien señalizado y todo, ¿no? Qué locura. Solo tengo que reforzar este servo de motor. Hola. Como vendedor del instituto, puedo ofrecerte suministros para tus misiones en la superficie. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Esos modelos antiguos de una vez. Pues no sé. ¿Qué puedo solicitar? Tengo acceso a una modesta selección de armas, blindajes y otros objetos aprobados para las misiones de campo. Pero bueno, quiero ver cómo sale esa tercera. Por chusmear, a ver. Wow.
Tiene cosas grosas, ¿eh? 3.000 me pide para esto. Ya volveré. Puedes volver a tus obligaciones. A ver. Yo lo que veo para todos los tenos huérfanos es un poco de interés de la mamá Lotus. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Analizando identidad desconocida. Permiso concedido. No, un holograma. Al fin y al cabo... No podré hackearlo. ¿Cómo que no? Si yo hackeé esto antes. ¿Qué me estás contando? ¿Esto dónde va? Biociencia. Acá es donde creaban los Sims, ¿no? La X-01, ¿qué? ¿La cosa? Ah, no, este es otro lugar. ¿La armadura? ¡Oh! ¡Tienen un gorila! ¡Tienen un gorila! Los del gorila Synth del Dr. Holdren son... Ah, es un gorila Synth. Sí. ¡Oh, hola! Me alegra que lo consiguieras. ¿Cómo andás? Disculpe. Por favor, no me contagies ningún germen. Estamos otra mierda. Deseosos de trabajar contigo. Una venera te va a dar. ¡Mirá! ¡Qué bonito! Rosalind es tan inteligente como hermosa. Ojalá pudiera hacer que se fijase en mí. Hola. Liam ha intentado enseñarme robótica. Que me la cojo antes. Es más complicado de lo que pensaba. No, no la busqué. O sea que empezamos acá con el tema del instituto y me copé. Hay muchos lugares con esos láseres. Son inaccesibles. Me pide para desbloquear maestro. Voy a tener que empezar a subir. Esto es pura tecnología. Voy a tener que empezar a subir el tema de desbloquear las... ¿Esto? ¿Puedo usar? Las contraseñas más grosas. Desarrollo. Fase 2. ¿Una criatura del mar? ¿What? Muy largo. Bueno, voy a buscar el coso ese. Pasa que... Quería adelantar la misión principal, ¿sí? La campaña principal. He llegado lejos realmente, ¿eh? Hacer un modo supervivencia. Lo hubieses dicho, no te preocupes. No voy a pegarte ningún germen, pero sí voy a pegarte. ¡Oh! Otro lugar viejuno. Hay lugares súper abandonados, ¿eh? O sea, no debería sorprenderme porque todo Fallout sucede en lugares abandonados y derruidos. Pero para hacer esto el instituto... Mirá, hay una puerta cerrada ahí. Hay una puerta bloqueada. ¡Ah, chabón! Estoy viendo la puerta. ¿Qué onda? Dice que mañana sale Sarin Rework. Luces... ¿en serio? Era esta semana, pero no teníamos fecha, así que imagino que... Imagino que sí. Vamos a ir a buscar el lugar este donde nos mataron. Era por acá, ¿no? Me sabe que sí. Sí. La verdad es que a Sarin yo no la uso tanto, así que... Sí. Tampoco no... Quizás no extrañe los cambios que hacen si son para mal, pero vi que la gente está bastante conforme con cómo, en teoría... Habrá que desbloquear la puerta y me fui para otro lado. Hay muchas puertas bloqueadas. Ah, la espada larga esta. Bien. A ver. Voy a vender al Limbo y sacar a Frost. Limbo es... ¡Uy, está! Acá estamos, acá estamos. ¡Casi me como esto! Pero he evolucionado. No caeré en su trampa.
Acá fue donde morí. Fíjense detalles. Hay sims tirados acá. Muertitos, ok. Reiniciando nivel de amenaza. Y parece de que hay sims por acá vivos. La cosa es por qué. ¿Por qué me atacan? Si estoy dentro del instituto. Y en teoría todos ellos me conocen. Anomalía detectada. ¿Lo entienden? Julio, ¿vos qué sabés? ¿Qué están ocultando en este lugar? Eso no es un synth, ¿no? ¿Estás seguro? Suena a synth. No tengo la cosa esta de alienígena. ¡Oh! Tenés razón, Flor. Tenés razón. Increíble, esta torreta láser lo que saca. Creo que tengo suficiente munición como para enfrentarme a ellos por acá. Había dos, con razón me morí ahí. Esto es lo que no entiendo, porque hay una zona del instituto que está tan descuidada y donde me están atacando, o sea, en todo el resto de lugares saben quién soy y no me atacan, pero acá sí. Están ocultando algo, ¿no? Lo sé. Voy a tomar agua. Está llenísimo de... En los institutos siempre es así. ¿What? Principiante. Puedo abrirlo. Ok. Julio, ¿qué estás hablando? ¿Estás bien? Intenta abrirlo desde acá. Pero soy muy malo haciendo esto. ¡Oh! Ok. Control de torretas. Me podía desactivarlo y no me di cuenta. Bien. No pasa nada. Y... puerta. Abrir. Voy a apagar esto. Y dando el bat. Módulo de llave inglesa. Hay algo caminando por ahí. Está hablando del limbo. Ah, ok. Yo recibiendo los pasos de él creyendo que me estaba diciendo cómo pasar este lugar. Uno a la izquierda, dos a la derecha. Que es un truco, dije yo, qué locura. Hay algo caminando por acá. ¡Oh! Es un asaltrón. ¿Me va a cagar a palos? Mal. Momento. Granada. Necesito minas. Una fragmentación electromagnética, please. Y... ¡Woo! ¡Oh, my God! ¡Qué polenta este arma, eh! Por favor. Mira que este bicho es una de las cosas más duras que hay in the world.
¿Por qué tienen un asaltrón en este lugar abandonado? Y el asaltrón tiene que ver con el instituto también, ¿no? O sea, no es un sin, pero es de ellos. ¿Qué tal es la zona roja ya en tus pagos? ¿The fuck? ¿A qué te refieres? No sé de qué hablas. Ahí me puse nervioso. Misil. Uy, no. En realidad no los quiero. A ver, un momento. Chatarra, munición. Cartuchos, sí. Granada de plasma, sí. Mechero Bunsen. ¿Y esto? Me lo llevo porque tiene pinta de ser algo de una misión, ¿eh? Escopeta. Munición. Okay. Mucha comida. Ah, esto sigue, ¿eh? Hay un gato muerto acá. Oh, es lo peor que viene en todo el juego. Voy a abusar de este arma porque sé que la munición es difícil de conseguir, si no imposible. Bata del laboratorio del Instituto Negra. Uniforme de Casasins. ¿Por qué? Digo yo. Ok, a ver, si tengo más... ¿Qué hay acá? Okay. Me atoré. Otro sins acá, mira. Tirado. Es como una pequeña cárcel, quizás. Ya está. ¡Oh! ¡Supermutantes! ¡Tenías razón, Florencia! ¡Tenías razón! Y un gato. ¡Supermutantes! ¿Por qué esto está acá? ¿Qué me van a decir ahora? ¿Cuál es la excusa de la gente del instituto para que yo diga no pasa nada? Me voy a curar un poco. Che. Ya, me está dando igual, ¿eh? Me está dando igual lo que quieren hacer con la humanidad y qué sé yo, que me meten en el verso ahí. Esto no puede ser nada bueno. Y eso que no pude correr Fallout 4, sí, pero en Fallout 3 tuvimos, al menos en el 3, tuvimos suficiente información para... ¿Para crear munición? Sí, seguramente. Pero sí. No estoy jugando con mods. Carne de gato. ¿Y qué alimentaban los supermutantes con gatos? Okay.
Hay más synths ahí tirados. Ok. Voy a comer un poco. Vamos a curarnos un poco. No, perfecto. Ya está. Tengo sed, pero no... No tengo ahora para tomar nada. Fallé. ¿Puedo abrirlo desde acá? No, requiere un terminal. Lo gracioso es que esto está... El acceso desde el instituto, así que a mí no me joden. Mutación de rifle. A ver. Me cago en la... No, déjenlo así, chicos. Díganle que sí, que está bien. No le discutan. Ella es especial. Entrado. Oh, sí. Esto siempre lo desactivo porque sí, aunque ya están todos muertos, pero... Control remoto de puerta. Abrir. Uy, sigue, ¿eh? Y sigue. Esto imagino que era para la puerta, pero desde el otro lado. Sí. ¿Qué carajos están haciendo acá? A ver la gente que estaba ahí de sí, metete con el instituto, sí, ellos son, no son malas personas, es la mejor opción. ¿Qué es esto? Ay, uno está roto. Uno está roto y el señor no está dentro. De ahí salió Virgil. Oh, tenés razón. Claro, puede ser. ¡Oh! Registro personal. Escuchen. Doctor Brian Virgil. Esta será probablemente mi última grabación. Mis solicitudes para clausurar el programa VEF han sido constantemente denegadas. No hemos averiguado nada relevante en los últimos 10 años. ¿Por qué padre insiste en continuar? Si él no razona, tendré que tomar cartas en el asunto. Lo que estamos haciendo no está bien. Debemos parar. Si alguien encuentra esto después de que me vaya, sabed que nunca quise herir a nadie. A nadie. ¿Lo comprendéis? Voy a asegurarme de cerrar todo el programa. Si no es para siempre, al menos en los próximos años. Después, sé que lo que voy a hacer se considerará traición. Traición. Así lo llamará él. Así que me marcho. Tengo un plan, y si funciona estaré a salvo, en un lugar en el que ni los cazasins me puedan encontrar. Todo lo que hemos hecho, las vidas que hemos arrebatado. Si hay un dios, que se apiade de todos nosotros. Sí, esto deja muy, muy mal parado al instituto, ¿no? Macriato. Estado de sujeto. 45 años, salud general mala. Estaban experimentando con gente. Decime de que. Díganme que no. A ver, níguenme esto. Fallecido. Marcado descartado.
Todo es culpa de Macri. De última, ya que le culpan de todo, también esto. Eliminado. Sujeto eliminado accidentalmente durante el incidente 5. Deberían seleccionarse datos de futuros informes. A ver, sí experimentaban. Hoy estoy poco tiempo. Chao. Adiós, Lucas. Nos vemos. Ok. Sí experimentaban entonces, Stalker. Esta remesa. Y asumí oficialmente el proyecto. Esto es de Virgin, ¿no? Nada nuevo, siempre lo mismo. He mandado una queja formal al directorio. Las pruebas no aportan información válida. El proyecto de compuesto orgánico. ¿Por qué insiste en continuar con esto? Censurado. Todas las consultas sobre este proyecto deben dirigirse ahora directamente al director. Este laboratorio permanecerá fuera de servicio hasta nuevo aviso. Sé lo que mi papá era un mutante, por eso salí todo. ¿Qué? Despatarrado. Ay, Dios. Qué desastre, ¿eh? Tenían una saltrona acá cuidando. Señor hijo mío, o que se hace pasar por hijo mío, usted tiene que responderme preguntas acá. Si no me equivoco, es para encontrar una cura. No sé yo. Hola. Seguro que al doctor Thompson le encantaría desmontar esa servoarmadura para ver cómo funciona por dentro. La quijada te va a desmontar, hijo de puta. Es genial tenerte con nosotros. Qué cínicos me suenan ahora, ¿eh? Qué cínicos me suenan ahora. Lo siento, pero ahora no estoy para charlas. De afeitarte. ¿Qué hago? ¿Podría enfrentar directamente a mi hijo? Que me explique un poco a ver qué estaban haciendo ahí. Puede que sí, puede que estaban buscando una cura y no creando. Julio, acabaste de perderte algo súper loco. Cuídate mucho y así no tendrás que verme a menudo. Cuando te hayas instalado, me gustaría hacerte una evaluación física, pero no hay prisa. Con todo lo que he pasado, someterme a un chequeo no sería mala idea. Eso creo yo. A saber a lo que te habrás expuesto ahí arriba. ¿Qué tal si te dedicas un tiempo a sentarte, tantear el terreno y esas cosas? Hasta entonces, ven a verme cuando necesites que te cure. Realizaremos esa evaluación cuando te veas capaz. Cuídate, si no, tendré que hacerlo yo. Tiene razón, Flor, ¿eh? Por más que sea un viejo de mierda, sigue siendo mi hijo, así que va a tener que responderme o va a ligar. No me responde, habrá tabla. ¿Dónde está? Empiezo a gritar ahí. ¡Sean! ¡Vení acá, mierda!
¿Cómo lo encuentro ahora? Esto es grande, realmente. Uy, tiene una pinta de... de repetidor de Warframe. ¿Por qué todo me suena a Warframe? Digital stream, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo conmigo? En Fallout 2 se habla del Beth. Bueno, hacemos un resumen. Stalker, please. Nada de tabla. Al menos le voy a gritar un poco. Le voy a decir... ¡No me entendés, carajo! Si no hay puerta en el baño, ¿eh? O sea... tiene toda la seguridad para lo demás, pero para el baño no. No importa. El futuro. El virus de la evolución forzada, me suena, ¿eh? Sí, señor. Me suena. Bueno, básicamente, ¿qué hay que hacer? Aparte de ir de acá para allá, ya tenemos una misión. Conoce los líderes de la división. Me falta... a ver. Ahí, así me marcan y ya está, ¿no? Vamos a ir a conocer a todos. Ya estamos sobre la hora. A menos quiero cumplir esto antes de terminar este capítulo. Me va a tomar un tiempo más. Todos están entusiasmados con el nuevo proyecto. Sí. Disculpa un segundo. Tomar una decisión. Doy la bienvenida. Me alegra tenerte aquí. Doctor Clayton Holdren, jefe de la División de Biociencias. Estoy impaciente porque veas lo que estamos haciendo. Es algo asombroso. Vi lo que están haciendo. De conocer más. A ver. En ese caso, deja que te explique brevemente lo que hacemos aquí. Oh, como su nombre indica, la División de Biociencias se especializa en campos como la botánica, la genética y la medicina. Nuestra directriz más importante es la de asegurar la salud y el bienestar de todos en el instituto. Para ello, cultivamos variedades especializadas de flora con fines alimentarios y medicinales. Incluso contemplamos la idea de concebir vida animal sintética. Habrás visto a los gorilas. Por ahora solo es un proyectito secundario, pero su potencial es interesante. ¿Los gorilas también son synths? Pues sí, lo son. A juzgar por tu reacción, hemos hecho un buen trabajo para que parezcan reales. La iniciativa sigue en una fase preliminar, pero las posibilidades son prometedoras. Creo que ya te he robado bastante tiempo, pero debo preguntar... ¿has decidido unirte a nosotros? De decir que sí. No sé cómo encajaría aquí, pero podría intentarlo. Soy tu amigo, genial. Confía en mí. Esperaba que dijeras eso. En cualquier caso, querrás reanudar tu visita al lugar, aunque si lo prefieres, resolveré gustosamente las dudas que puedas tener. Los centauros, sí, los conozco. Has hablado de cuidados médicos. Puede que los necesite de vez en cuando. En tal caso, yo que tú saludaría al doctor Dean Polkert. Es nuestro mejor biólogo, además de servir como médico residente del instituto. El doctor Volkert trabaja en la enfermería. Hazle una visita cuando lo necesites. No recibirás mejores cuidados médicos en otra parte de la Commonwealth. Te lo garantizo. Bien, uno menos. Hay que salir de acá. A ver qué dicen. En Fallout 2 hubo un incidente en una base militar, creo que se llamaba Margarita o algo así. No recuerdo, hace años lo jugué. Lo usaba para experimentación y ver los efectos en las personas. La base era mariposa. Ah, ok. Si jugaste, bueno, yo ya lo leí. Ok, fíjense. Como aquí del aire, sale. Todo esto debe de agobiarte un poco. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que... ¿qué representa esto? ¿Está arriba quizás? A ver. Ah, ok.
acá hay uno. Hola. El instituto es un lugar enorme. Se necesita tiempo. ¿Sabes que también es enorme? Está todo. No estaban de broma. Estás aquí de verdad. Bueno, de acuerdo. Soy Ali. Ali Fillmore. Digamos que soy la ingeniera jefe del instituto. Cuando padre nos habló de ti, apenas podía darle crédito. Has pasado por una cara de droga cosas. Tiene. Creo que mucha gente se habría rendido. Corazón adicto por todos lados. ¿Es indiscreción preguntar? ¿Qué ha sido lo que te ha hecho seguir adelante? Solo quería encontrar a mi hijo y protegerlo. Ahora que lo encontraste, espero que te enorgullezcas del gran hombre en el que se ha convertido. Ay, Dios, vale. Perdón. Te haré un breve resumen sobre la división de instalaciones. Luego Dime. Resolveré cualquier duda que puedas tener. Como puedes adivinar, nos encargamos de que los sistemas mecánicos y eléctricos del instituto funcionen. Mantenemos y mejoramos todos los sistemas que posibilitan la vida y el trabajo en un lugar como este. Tenemos muchas máquinas tras estos muros que reciclan el aire y el agua y proporcionan electricidad a los laboratorios y alojamientos. Nuestro trabajo quizás no sea tan emocionante como el de los otros departamentos, pero sí igual de importante. Bueno, pues ya que estás aquí y has hablado con padre, asumo que estás a bordo. Te voy a decir que sí. Así es. Me alegra oírlo. Le quitas un peso de encima a Son. Tómate tu tiempo para familiarizarte con todo. Hay mucho que asimilar. Cosas que no encontrarás en la superficie. Si quieres saber algo más acerca de la división de instalaciones, estaré encantada de explicártelo. ¿Quién construyó todo esto? Personal. Debe de suponer un reto solventar el consumo de electricidad de este lugar. Desde luego. Arañamos cada valioso voltio que podemos. Con los años, hemos aprendido algunos trucos para complementar el suministro eléctrico. Enséñame. Cuando es necesario, accedemos a algunas fuentes de la superficie, pero solo tomamos lo que necesitamos. Por suerte, Sistemas Avanzados siempre está investigando nuevas soluciones para generar energía, lo cual es bueno, porque el consumo aumenta cada vez más. No quisiera saber cuánto gasta un solo uso del desmaterializador de moléculas. Y ya está. Bien, me quedan dos. Parece que están debajo. Misteriosa fase. Sabes que no puedo hablar de eso. Lleva con eso más de 2 horas. ¿Qué estará probando? Está loca. Ya lo hace solo por amor al arte. Las prisas son poco recomendables y pueden ser mortales. ¿Cuál de ellos es? Está acá. Hola. Discúlpame, ¿doctora? Ah, ¿eres tú? Sí. ¿Ya estás aquí? Sí, sí. Sé quién eres. Todos lo sabemos. Seguro que padre estará muy contento de tenerte aquí. Pero confío en que eso no interrumpa nuestra labor. Contesta esto, Motion. Si tuvieses que enemistarte con el instituto y todo llevara a las almas, ¿podrías matar a John, por más viejo que sea? Una pregunta, ¿eh? Gracias, te lo agradezco. Ah, antes de es que un se dilema. Me olvide, enséñame tu Pip-Boy. Me han pedido que claro. Instale un chip de cazasynths. Órdenes de padre. Te han dado acceso ilimitado con la posibilidad de entrar y salir del instituto cuando quieras. No voy a hacer eso, ¿eh? Ya les... Me parece bastante innecesario. Te aseguro que es necesario. El repetidor es el único acceso a la superficie que tenemos. Por si no captas ¿Ah, su ¿sí? importancia... Aquí solo tú dispondrás de este tipo de acceso. Como mínimo, debería servir para demostrar hasta qué punto padre confía en ti. Bien, si no hay nada más, necesito volver al trabajo, de verdad. Por ahora nada, gracias. Bien. No voy a aceptar eso. No, es la doctora Lee. Pero, ¿no se había muerto? Al otro.
Oh, nos estamos pasando de hora otra vez. Voy a hablar con el que falta. Ya dejamos sacar el asunto. Si no me moría torpemente, quizás adelantáramos más, pero... El protocolo, señor. Solo personal autorizado. El doctor Ayo cree que puede esconderse en su oficina, ¿no? Bueno, pues dile que pienso hablar con padre sobre tus barridos de seguridad sin previo aviso. Registrar mi habitación en mitad de la noche es del todo inaceptable. Transmitiré tu mensaje, doctor. No lo olvides. El blindaje es bastante resistente, pero limita su movilidad. Informe de estado. Todo en orden. Yo puedo entrar. Cuidado al llevar. Podría confundirse con un soldado de la Hermandad del Acero. Tomando con demasiada calma unas mejoras de precisión que pedí. Igual me llevo a unos cazasins. Ya sabes, para enviarles un mensaje. No lo hagas. Ya hay tensión suficiente entre nosotros y buena parte de los departamentos. ¿Te estás ablandando, Alana? Mis métodos son efectivos y esta vez no será una excepción. Ya verás. ¡Qué arrogante! A ver, ¿cómo llego hasta ahí? Acá. Ese blindaje vendrá bien en un tiroteo. Aquí estás. Justin Ayo, director en funciones de la Agencia de Retención de Sins. Voy a ser sincero contigo. Vamos a vigilarte estrechamente las próximas semanas. A pesar de tu relación con padre, no dejas de ser algo desconocido. Seguro que lo entiendes. Cademono. Un inconveniente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No te fías de mí? Hablaré claro. No eres de aquí. Eres la primera persona que dejamos entrar en el instituto en mucho tiempo. ¿Cómo los voy a destruir a todos? Jal. Es algo natural tomar precauciones de más. No es nada personal, te lo aseguro. Bueno, padre me ha pedido que te explique brevemente lo que es la Agencia de Retención de Sins. Nuestra principal misión consiste en recuperar a los Sins fugados que se ocultan entre los humanos de la superficie. Fugados, a ver. ¿Por qué querrían escapar los Sins? Los Sins no ansían. Tal vez parezcan seres humanos, pero son máquinas. En cuanto al motivo de su fuga, todavía está investigándose. Nuestra principal baza es el Cazasins, un tercera generación programado para operar en la superficie. Los Cazasins cazan y recuperan a los Sins fugados del instituto. Okay. Son muy autosuficientes y están adiestrados en combate, infiltración y rastreo. Okay. En resumen, los Cazasins son implacables. Pero deduzco que ya lo sabes, puesto que te has encontrado con uno. Sí. Es más, me gustaría saber cómo lo derrotaste. No era la primera vez que luchaba. Aún así, un Cazasins supone algo más que un rival para un mero combatiente. Habrá que pedir a robótica que diagnostiquen exhaustivamente toda la línea de producción. Como si no tuviéramos suficientes quebraderos. Vale, si no necesitas nada más, volveré al trabajo. De acuerdo. Entrenamiento asesin, jefe... Por ahora nada, gracias. Muy bien. Lo dejamos ahí. Creo que ya no necesitarás esa servoarmadura por aquí. Ya se escapó para encontrar al instituto porque estaban muy avanzados en cuanto a tecnología. Oh, pero entonces estamos más o menos en la misma época, ¿o cómo es el tema? Manténgase vigilante. Hola, soy nuevo, saludos. Vicky, ¿cómo estás? Bienvenido. Para la gente nueva, si quieren el glifo al canal, tienen que dejarme un mensaje privado acá en Twitch con la plataforma en la que juegan Warframe. Cuando termina el directo, que es ahora mismo, les voy a dar un código de grifo. Bien, lo dejamos acá porque estamos a 1 hora 39 nuevamente. Fallout 4 modo supervivencia, capítulo... ¿cuánto? ¿29 ya? ¿Qué es esto? Nada. Lo dejamos acá, señores. Nos vemos hoy... ¿qué día es? Hoy es miércoles. Nos vemos el viernes y ahora queda viernes y domingos Fallout 4. Y el lunes sería el podcast, ¿ok? Así que recuérdenlo. Ah, y cambió la hora. También a las 8, una hora antes. De nada, Martín, de nada, che. Habrá pasado unos años después de Fallout 3, supongo yo. Porque si la señora esta no tiene ningún implante tipo... bueno, puede ser también. Tipo... Kellogg. ¿Cómo vivió tanto tiempo? Kellogg se estimaba que tenía como 200 años, así que... bueno, nos vemos, gente. Saludos a quien sea. Adiós.
Ya me voy. Sí, estoy hace 1:40 acá. Nos vemos.